Esto está pasando en Anaheim, en California, gente. Mañana, tarde, noche, maravillosa. Que no afloje el aplauso porque estamos recibiendo la transmisión con el resto del mundo. Bienvenidos. Aquí en casa, aquí en la casa, descansen, batallón. Tomen asiento, acabamos de cantar, de alabar, ya estamos conectados con el resto del mundo puntualmente. Te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga. Gracias por estar ahí. Nunca nos olvidamos que hay tantos miles del otro lado. Cada vez que transmitimos en vivo, entre YouTube y Facebook, nunca son menos de 50,000 dispositivos conectados. 50,000, es un estadio. Yo he estado una noche con 50,000 gentes, es impresionante, es una adrenalina, y están 50,000 allí conectados, que son dispositivos, que no sabemos cuánta gente hay detrás de cada dispositivo. Y después, cuando ya va terminando el domingo, que se va acercando la noche, siempre son 250,000, no menos de eso, o 200,000 en el peor de los casos. Para la fin de la semana, entre YouTube y Facebook, nunca baja de 1,000,000 de vistas. Y esta es la familia que tenemos en todo el mundo desde acá de River. Bienvenido, gracias por estar ahí. No ha aflojado nunca. Desde que comenzó, hubo un antes y un después para nosotros durante la pandemia. Del marzo 2020, algo Dios hizo impresionante y nos llevó a un nuevo nivel. En enero del 2020, recibí esa palabra que te la transmití. Estábamos reunidos aquí. Y dije, viene un año de una cosecha increíble, que cuando se cierran los edificios en marzo, no faltó quien dijera, ¿y a dónde está la cosecha? Sin embargo, la cosecha empezó a verse a través de las vistas, de los views, de la gente conectada y de los miles que siembran y ofrendan desde todo el mundo. Nos mandan siembras, ofrendas de todo el mundo. Gente que dice, ustedes son mi congregación. Nunca yo dije, dejen de mandar dinero o diezmos y ofrendas a sus propias iglesias y mándenlas aquí. Jamás. Pero ellos, muchos de los que están del otro lado, dicen, yo tengo que bendecir donde me alimentan. Y me empecé a alimentar hace dos años y medio, y esta es mi casa. Así que aunque no los podamos ver, a todos esos miles, a ese millón de dispositivos que se conectan por semana, el aplauso va para ustedes, el saludo, los amamos, los bendecimos, gente. Y ahora sí, tengo unos minutos para que nos conmovamos juntos antes de transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón para hoy, que tiene que ver con una familia donde él es argentino, pero no es cualquier argentino. Tiene algunos sueños y tiene algunas peleas por delante, una gran batalla por delante. No obstante, no pierde la fe, no pierde la esperanza de que algo puede pasar con su vida, con su salud, con su familia. Y nosotros queremos mostrarte esta historia que te va a conmover, porque yo digo siempre, ver llorar a una dama es tierno, es conmovedor. Ver llorar y quebrarse a un hombre conmueve mucho más, especialmente por ese machismo retrógrado que algunos nos dijeron de chiquito, que los hombres no lloramos, que los hombres no tenemos que mostrar las emociones. Y cuando uno ve a alguien llorando, quebrado, se conmueve. Y esto que vas a ver tiene que ver con tu semilla, con tu ayuda, con tu aporte. Quiero regalarte esta historia. Esto es River Lighthouse. Mira. ¿Su nombre cuál es? Soy Laura Estrella. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Y mi nombre es Jorge Suazaga Solari. Soy de Victoria, Entre Ríos, Argentina. Mi hija es Andrea Alesa Estrella. Tiene 8 años. ¿Hace cuántos años están en este país? Yo creo como 8 o 9, más o menos. Yo tengo 32 años en Estados Unidos. Tenía un buen trabajo, pero con lo de la pandemia se complicó mucho. Y de repente a los 2 meses, por no estar trabajando en los puertos del seguro, yo ya tengo diabetes, ella lo sabe, colesterol, tomo como 14 medicamentos, ahí están. Voy un día al doctor y en el resultado de la sangre me dice que tengo cáncer. Yo no sabía qué hacer. Tengo la enfermedad. Estoy con tratamientos, tomo un medicamento fuertísimo, por eso estoy siempre con sueño, cansado. ¿Esos son medicamentos? Estos son medicamentos míos, allá tengo 2 más, esto es para el cáncer. Después tengo las pastillas que me dio un neurólogo, las tiene guardadas en el botiquín. Eso es insulina, eso yo me inyecto, yo no sabía de nada de eso, pero aprendí a inyectarme y me tengo que medir el azúcar. No podía dormir, tomo pastillas para dormir todavía, pues no puedo dormir. Yo pensaba en ser la niña.
cuánto tiempo te queda, porque no sabes qué van a hacer, se van a tener que volver a Tijuana. Una locura en mi cabeza que se me pasaba en el día a día, viste, que no sabía qué hacer. En el 2018 yo tuve un accidente, yo tuve mucho tiempo con neurólogo, sigo estando, por eso tomo pastillas para el estado nervioso y perdí la memoria, muchas veces me olvido las cosas. Ella se enoja porque no te olvidas y si no me acuerdo, ¿qué quieres que haga? Bueno, es algo que tiene a su favor también. Ahí estoy con el Mono Burgos y un amigo acá cuando vino a jugar a Argentina con México hace años atrás, viste, Tommy más joven. Yo me pongo a ver los partidos, estoy esperando la camiseta de la selección, que acá no la puedo conseguir tampoco. Y bueno, si no, una de Paraguay, Uruguay, ¿no te quedas? ¿Y usted también? ¿Aquí duermen los tres? Sí, ahí con ella. ¿Estos muebles que tienen? Bueno, son todos donados de una vecina que murió hace 2 años. Es que las sillas son de diferentes colores, nos mudamos casi sin muebles, pero ahí está, viste, y se ven los muebles medio gastados, viste, pero bueno, por ahora no se pueden comprar. Uno la tiene difícil, ¿viste? Pero Dios te ayuda a salir adelante. Gracias por tanto, Dios mío, ¿viste? Ojalá que me dé bastante vida, ¿viste? Gracias.
¡Oh! ¡Oh, mira, my goodness! ¡Mira, qué oh. bonita! ¡Mira, mi rey! ¡Mira, mi rey! La verdad, yo me siento muy agradecida porque al ver la felicidad de mi hija, yo para mí es todo. Me siento muy bien. ¡La cama! ¡Oh, mira! ¡Mira que me gusta! ¿Quién va a dormir abajo? A mi mamá. Yo. Gracias realmente por todo. Mira, yo no puedo creer, viste, porque... Gracias a todos ustedes por sus manos, su tiempo y el espacio que nos dan haciendo todo lo que hacen por todos nosotros. Muchas gracias, valoramos todo eso. Señor, bendecimos esta casa, bendecimos esta familia. Señor, tú tienes más para ellos. Los bendecimos, pedimos sanidad para su cuerpo, Señor, y declaramos bendición en esta casa hasta que sobreabunde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esa es tu semilla. Esa es tu semilla, tu siembra, así que queríamos siempre contarte. De estas historias tenemos de 2 a 3 por semana y no damos abasto de ponerlas al aire ni de contarlas y mostrártelas, pero son algunas de las cositas, porque unos creen que esta es lo único, ¿no? Hay historias e historias e historias de todo lo que se realiza durante la semana, pero esto es iglesia, es maravilloso y una imagen vale más que 1000 palabras. Así que gracias por sembrar, gracias por estar y a toda la gente del resto del mundo. ¿Estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. Yo les agradezco a todos la gente que en las redes especulan sobre los títulos, se ponen a debatir de qué se va a tratar, otros se enojan y me maldicen y me mandan al infierno, porque en el infierno hay un lugar para los pecadores que ponían títulos no religiosos y se deben quemar en un sitio, ¿no? Entonces me mandan a ese sitio, el sitio de los tituladores. De igual modo se genera eso que siempre queremos, que la gente esté atenta a lo que creo Dios pone en mi corazón cada domingo. Y durante esta semana yo recordaba mi viaje a Kampala, cuando vi a los jóvenes ugandeses orar a los gritos, con euforia, rogándole a Dios, según me contaba el traductor, que los enviara a lugares peligrosos, que los enviara a lugares hostiles. Anhelaban morir como mártires. No hace muchísimos años, estoy hablando de hace 4 años atrás. Todos querían dar la vida por Jesús. Nunca había visto algo así en toda mi vida. Gente que orara durante el servicio, Señor, envíame a lugares hostiles, incomódame, quiero morir por tu causa. Entonces, luego de aquel improvisado servicio, yo les conté que nuestras iglesias de América no son como la de ellos. Y casi fue vergonzoso explicarles que la gente aquí nos reunimos una vez a la semana, solo 2 horas, en un edificio al que llamamos iglesia. A priori, les sorprendió muchísimo que le llamáramos iglesia a un edificio, porque ellos se reúnen bajo un árbol, junto al río, en donde sea. Ellos no le llaman iglesia a un edificio. Ellos creen lo que la Biblia declara, que la iglesia es la gente, que la iglesia somos nosotros. Así que nosotros dijéramos vamos a la iglesia les sorprendió mucho. Jamás a ellos se les ocurriría tener un altar, un lugar más santo que el otro. No conocen la palabra púlpito, santuario, templo, que son parte de nuestras creencias religiosas, pero que no aparecen ni siquiera, por lo menos en la nueva dispensación de la gracia, en el Nuevo Testamento.
Les conté nuestra tendencia hispana de cambiar de iglesia, de congregación, en busca de mejor música, de mejor estacionamiento, de mejor cuidado de niños, la posibilidad de irnos a otra congregación para ver si encontramos novia. Y a medida que narrábamos la vida, yo le narraba la vida del creyente en América, empezaron las risas y terminaron en carcajadas. Yo me sentí contando un chiste. Aunque estaba describiendo nuestra vida de iglesia regular, normal, según mi experiencia. Entonces, ellos se encontraron muy gracioso que leyendo las mismas escrituras tuviéramos un comportamiento tan incongruente. Ellos decían, ¿y por qué? ¿Y por qué se reúnen una vez a la semana? Y tienen un lugar donde reunirse así. ¿Y por qué solo una vez a la semana? ¿Por qué no todos los días, por ejemplo? Entonces, yo no tenía la respuesta para tamañas preguntas. A veces se necesita un extraño con una mirada objetiva para que nos señale los problemas tan evidentes que hemos optado por ignorar. Nos tarda mucho tiempo, ¿eh? No es fácil. Demanda muchos años, a veces décadas, evaluar la diferencia entre el verdadero evangelio y la versión evangélica occidental del evangelio. Porque tenemos una propia versión. No digo que está mal, pero es nuestra propia versión. Porque por muchos años filtramos el reino a través de nuestros lentes de clase media, hispana, denominacional, y encontramos la forma en que todo lo que aparece en la Biblia encaje en nuestra cómoda cultura. Lo miramos al Evangelio a través de los lentes culturales. Hasta que un día Dios nos quita el velo, nos abre los ojos al resto del mundo, a otras culturas, a otras denominaciones, nos muestra que Dios está con ellos, tienen otra forma de vestir, de hablar, de comportarse, de reunirse, de hacer música, sin embargo la presencia de Dios está con ellos y nos muestra que Él está con gente muy diferente a nosotros. No digo que por eso no esté con nosotros, digo que también puede estar con ellos. Y entonces el sistema en el cual Dios operaba según nuestras reglas y comodidad cultural empieza como a desintegrarse. Empieza a desmoronarse. Ahí es cuando nuestra narrativa del Evangelio empieza a carecer de sentido. Como yo, cuando estaba hablando con este pastor de Uganda que me decía, nosotros todos los días oramos porque Dios nos transforma en mártires. Nuestro mayor privilegio es morir por Él. Entonces nos damos cuenta que algunos valores y promesas que aquí en Occidente le atribuimos a Dios solo funcionan en nuestro contexto cultural. En mi caso, a partir de ese viaje revelador a Uganda, Dios me regaló un punto de referencia. Es la primera vez que lo voy a contar en público, pero Dios me regaló un punto de referencia. Durante los días que pasé en África, no fueron muchos, conocí cientos de niños huérfanos, de esos que se te pegan a las piernas, a los brazos, y te ruegan que los lleves a cualquier lado porque no tienen papi, no tienen mamis. Están sedientos de amor, de afecto, de cariño, y entre ellos conocí a quien ese entonces era una niña de cabello crespo con rizos naturales llamada Nasoumi Shakira. Nasoumi Shakira. Me sorprendió mucho y de hecho se me pegó el nombre por la particularidad. Nasoumi tiene su origen africano, Shakira su origen árabe. Y como ese segundo nombre es árabe, yo presumo que quizás fue en honor a la famosa intérprete colombiana, Nasoumi Shakira. Y Nasoumi Shakira era huérfana, dormía todas las noches a la vera del río Katonga, sufría de desnutrición crónica, neumonía, tenía malaria, había heredado el HIV y lo más predecible, el futuro que le espera a Nasoumi Shakira es, como le sucede a la mayoría de esas niñas desprotegidas, que algún desconocido a los 13 o 14 años la viole. Y a toda la tragedia que ya tiene en su vida se le sume que siendo una niñita tenga que hacerse cargo de un bebé o dos. Y cuando me fui le prometí a Shakira, como a tantos otros niños que estaban allí, que haría lo posible para darles una mejor calidad de vida, aunque no pudiera hacerlo, nadie puede con todo el continente africano, pero por lo menos a donde nos competía a nosotros, que son nuestros orfanatos, nuestros 300 chiquitos. Les prometí que no los iba a olvidar. Le dije a Shakira que no la iba a olvidar. Ella no se me despegó ni uno de aquellos días.
Y desde ese entonces ella se transformó en mi punto de referencia teológico. Lo uso para cualquier pregunta teológica difícil o que no sé qué responder. El punto es este: si lo que predicamos no es cierto también para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad. Si yo lo que predico acá no es aplicable para Shakira de Nijanga, entonces no es toda la verdad. Por ejemplo, si un sermón promete riquezas y salud a todos los fieles, no es verdad, porque esa teología convierte a Dios en un absoluto monstruo que solo bendice a los ricos occidentales y menosprecia a los cristianos de África, India, Pakistán, Rusia, los barrios pobres de cualquier sitio de Latinoamérica y cualquier otro lugar donde un creyente sincero todavía sigue siendo pobre. Si lo que predicamos no es cierto también para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad, no lo puedo predicar. Si la doctrina predicada desde aquí eleva el estatus de una mamá con esposo e hijos y digo, ese es el plan de Dios para cualquier mujer, y lo pongo como el más alto llamado, casarte y tener hijos, eso omite a las creyentes solteras, a las que nunca se van a casar, cuyo estatus el apóstol Pablo consideraba preferible. Él dijo, es preferible que no se case, dijo en su momento. Pero nosotros, a veces desde aquí, ponemos a la mujer casada o al hombre casado como el estatus ideal. Que no digo que no lo sea, pero ¿dónde quedan las viudas? Las que no tienen hijos por elección, por destino o por pérdida. Las divorciadas, las repudiadas, las abandonadas. Si estas personas pasan a ser ciudadanas de segunda clase en el reino por no estar casadas, por estar embarazadas y solteras, entonces Dios excluye de su reino a millones de personas de la obra del Evangelio. Si el mensaje que Dios quiere darnos es que por estar en la iglesia te va a arreglar sí o sí el estatus migratorio, te va a dar mejor crédito, vas a poder comprarte la casa, vas a tener un perro, un buen auto, una familia feliz, o sea, una esposa sin madre, entonces no se trata del Evangelio, se trata del sueño americano. Vamos a ponerlo como es. Tendríamos que decir, ¿cuántos creen en el sueño americano? Y le damos gloria a Biden. Pero no disfracemos de religiosidad. Dios te trajo a este país porque quiere sí o sí darte una casa. Porque si eso que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces o Dios discrimina o no es verdad. La teología tiene que ser igual en todas partes o no lo es en ninguna. O es el verdadero evangelio o es el evangelio de mi pequeño Dios adaptado para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. O es el verdadero evangelio o es mi Dios cultural. Entonces yo creo que a veces deberíamos hablar más de Dios y menos por Él. Porque las grandes herejías no nacen cuando hablamos de Dios. ¿Qué herejía va a nacer a priori por hablar de Él? La herejía es cuando nos atribuimos lo que Él está diciendo, cuando hablamos por Él, no de Él. ¿Me explico? Porque me están mirando medio raro. ¿Me explico? Los famosos, esto dice Jehová en este día, son lo que más confunde. Por esto dice Jehová, por una palabra aparentemente rema, es que gente se casa, gente se divorcia, gente se mueve del país, gente deja un empleo. Eso es lo que produce las herejías, cuando nos ponemos a hablar por Él en vez de hablar de Él. Y esto, por carácter transitivo, me lleva a un concepto cristiano muy sobreestimado que quiero que me prestes mucha atención con los cinco sentidos. Despertá al gordo de tu marido que se te durmió al lado y decirle, escucha ahora, en casa, digo, no acá, acá no pasa. Yo quiero hablar del llamado, porque tiene que ver con Shakira de Nijanga, el famoso llamado. Hemos oído hasta el hartazgo la frase, yo recibí el llamado de Dios. Claro, cuando uno acepta al Señor, está feliz. Después, como que pasamos a una segunda base. ¿Fuiste llamado o no fuiste llamado? O la famosa pregunta, hermano, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es tu llamado? Y esas frases o esas preguntas han otorgado licencias para abandonar empleos, abandonar estudios, países, en pos de lo indiscutible, escuché el llamado de Dios, que no suele suceder, tendrán sus defectos, pero esto no suele suceder en la Iglesia Católica, porque un curita, párroco, no puede hacer lo que quiere si no le pregunta al cardenal, al obispo y hasta al papa. ¿Cómo
como nosotros los cristianos no dependemos de nadie y cada uno tiene acceso directo a Dios, entonces cualquiera te dice, Dios me dijo que abandone los 8 hijos y empiece de soltero otra vez en otra parte del mundo. ¿Y quién le va a discutir si Dios se lo dijo? Entonces yo voy a las Escrituras sobre esto del llamado. Ahora lo voy a conectar con Shakira y van a ver por qué. Voy a las Escrituras y veo lo que Pablo le dice en Efesios, a la iglesia de Éfeso, en Efesios 4:1. Le dice, por eso yo, estando preso por la causa del Señor, o sea que esto lo escribe desde el calabozo, desde la prisión, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo desde la cárcel pide dignidad. Tienes que tener dignidad del llamamiento. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es mi llamamiento? Bueno, uno escarba un poquito más, busca, llega otra carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 1:11, y agrega, por eso, amados, oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos, otra vez la dignidad, dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione ese llamado. Y ahora va a explicar de qué se trata el llamado. Dice, para toda disposición del bien y toda obra que realicen por fe. O sea, contextualmente, según Pablo, el llamado es amplio. Pero según el apóstol, el llamamiento es la invitación y los resultados son una vida digna. Dios te llama y tienes una vida digna. Casi es inherente, no lo puedes evitar. ¿Y la vida digna qué incluye? Bueno, él dice, toda disposición para hacer bien. Y después dice, y toda obra que realices por la fe. Disposición para hacer bien y toda obra que realices por la fe. Entonces, esta estructura y esta verdad es cierta para cualquier creyente de cualquier lugar, incluyendo a Shakira de Nijanga. Si Shakira me la volviera a encontrar y me dijera, ¿cuál crees que es mi llamado? Le diría, una vida digna, según Pablo, un llamamiento a hacer obras de bien y hacer obras por la fe. Eso sí aplica para Shakira. Ahora, conocí gente de esta parte del continente, de aquí de América, que sufre porque dice, yo no soy digna de un llamado. O en su defecto cree que algún día van a tener un llamado. Cuando mis niños sean más grandes, cuando tenga más recursos financieros, cuando sea mejor en lo que hago porque me tengo que capacitar más, cuando vaya y egrese del seminario, cuando tenga una epifanía, o sea, un encuentro con Dios, me caiga un rayo del cielo o me hable un ángel. Entonces la percepción del llamado, otra vez, culturalmente, pasa a ser el lujo de algunos pocos privilegiados. Yo, Dante Miguel Gebel, soy llamado y ustedes no son llamados, por eso están ahí. Pasa a ser un lujo de unos pocos. Y otra vez, mis queridos, lo que predicamos, si no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad. Un propósito de vida, un llamado, no necesita ser autentificado con un salario, bueno, me pagan por servir a Dios, ahora tengo el llamado. Una audiencia, tengo miles oyéndome, tengo el llamado. Un título, me dijeron que soy pastor o cantante, tengo el llamado. ¡No! Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré, ¿se acuerdan qué? ¿Engrandeceré qué? Tu nombre. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nunca le dijo engrandeceré tu título. Nunca dijo, voy a engrandecer tu título, te dirán patriarca. No, engrandeceré tu nombre. Si necesitamos anteponer un título a nuestro nombre, ya sea doctor, pastor, apóstol, para ganarnos el respeto de los demás y sentirnos importantes, es porque aún no lo somos. Cuando alguien insiste en que lo llamen por su título, es porque Dios todavía no engrandeció su nombre. Entonces necesita que le digan, dígame licenciado Chaparrón. Licenciado, gracias, muchas gracias. Lo diré otra vez, Dios prometió engrandecer tu nombre, nunca el título. Y el apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:9, él dijo, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Pablo, yo no soy digno de que me llamen apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. No me llamen apóstol, dígame Pablo.
El gran Pablo no quería que se lo reconociera por el título, no se sentía que lo necesitaba. A mí me pasa lo mismo, me da urticaria cuando me dicen, vos sos pastor. No, no, yo soy Dante, un título no me define. No lo hace tampoco un doctorado. Me toca fungir de pastor, a veces me toca fungir de conductor de televisión, a veces me toca fungir de aguantar gente, pero es lo que me toca. Pero entre nosotros, quien no tiene título y tiene el honor de hacer un trabajo común y corriente, a veces tiene la percepción de estar desperdiciando su vida. Y decir, yo tengo una vida secular. Yo he escuchado esa frase, mi trabajo es secular. Como que no tiene un llamado, porque él trabaja de albañil, de jardinero, de ingeniero, de abogado, no sé, entonces tiene un llamado secular. Y Shakira de Nijanga tampoco tiene tiempo para pensar si su llamado incluye ir a la iglesia todos los días, cantar, dirigir alabanza, hacer un streaming los domingos, escribir un blog, salir a predicar. Si yo supiera qué está haciendo Shakira, lo más probable es que estés trabajando duro, porque no le queda otro remedio. No va a intentar discernir su llamamiento nunca, va a estar criando sus bebés, trabajando para sobrevivir, haciendo lo mejor que puede con lo poco que le tocó. Y tal vez su propósito en toda su vida sea nunca salir de los muros de su hogar. Muros, por decirlo de una manera fina, porque viven bajo láminas, en el mejor de los casos. Entonces, probablemente nunca formará Shakira parte de ningún liderazgo. No obstante, es digna, según Pablo, del llamado que recibió. Y usted dice, ¿y qué llamado recibió Shakira de Nijanga? Bueno, según Pablo, una vida digna que implica obras de bien, amar a la gente. Para que nuestro Dios, dijo Pablo, los considere dignos del llamamiento que les hizo, no que te va a venir, no que va a venir dentro de unos meses, que ya te hizo, y por su poder perfeccione toda disposición del bien. Esto me gustaría que lo repitas, del bien, di conmigo, del bien, hacer el bien. Y toda obra que realicen por la fe. Te lo voy a poner así. En el pasado, nuestras abuelas y nuestras madres sudaban la gota gorda para llevar el hogar adelante. Excepto los que me miran raro porque se criaron en el Palacio de Buckingham o en Suiza, la mayoría tenemos madres, o tuvimos madres, o abuelas, o bisabuelas, que llevaban adelante el hogar como podían. Ninguna de ellas tenía ni secarropas, ni lavarropa, ni lugar para lavar los platos. Tenían que hacer todo a mano. Mi abuela tenía una tabla así que estaba todo el día poniendo la ropa y le decía, abuela, hay una lavadora. Te decía, no, cosas endemoniadas, no, a mí déjame con las cosas de antes. Nunca mi abuela ni mi madre tuvo una carrera glamurosa, estimulante, que transformara el mundo. No creo que nuestras abuelas o madres se levantaran por la mañana y dirían, voy a forjar un hogar asombroso, a la vez que cuidaban mucho de sí misma y de su estética. No daban consejos por las redes, no criaban hijos saludables mientras mantenían encendido el fuego matrimonial, mientras discernían su llamado. No hay nadie que lo haga. Quiero que entiendas bien esto, nadie lo está haciendo. Las personas que muestran eso en sus redes solo exhiben las mejores partes de su historia. El problema es que con las redes sociales, y lo he dicho muchas veces, con sus mensajes y los miles de filtros que hay que hacen parecer una veterana de 72, de 24, cuidadosamente escogida la foto, es que vemos a mujeres profesionales. Yo sé que algunas, esto le hablo a las mujeres particularmente, ven por las redes a mujeres profesionales que lo hacen todo estupendamente, madres con oficio que lo hacen fenomenal, madres cocineras que lo hacen a la perfección, líderes cristianas que se trasladan en carros de fuego porque no usan Uber, ellas andan en carro de fuego. Yo veo esos libros a veces, empodérate mujer, y sale ella. Y nos muestran esas gringas, las casas impecables, pasteles caseros, fiestas temáticas de cumpleaños, sus series de estudios bíblicos, sus ejercicios de abdominales y fortalecimiento de glúteos. 10 consejos para que tengas un matrimonio feliz, con 3 niños rubios salidos de un comercial de cereal y sus locas ideas para una noche divertida. Y además esas cristianas rubias perfectas que se ven en las redes tienen el llamado claro.
Todos los días toman 5 litros de agua, se levanta a la mañana y dice, toma tus 5 litros de agua, mujer, cuida el templo. No deben hacer pis, hacen maremotos esas mujeres. Yo tomo 2 vasos de agua y corro al baño, yo no sé cómo hacen. Bueno, no tienen próstata, eso es. Y en tu caso, cuando al final del día te miras al espejo sin maquillaje, desgreñada, sin ganas ya de bañarte, porque no tiene sentido ya bañarse este año, te dice, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es mi llamado? Y la ves a ella en las redes, la superorganizada, que además de tener un llamado a las naciones, te recomienda cómo exfoliarte la piel con un gel de placenta de foca que te va a dejar espléndida como ella. Y la mujer con llamado es esa mamá del colegio de tus hijos que siempre quisiste ser y nunca vas a ser. Son esas que están perfectamente maquilladas a las 6 de la mañana. Tú no quieres ni bajarte del auto porque te da vergüenza cómo estás. Y ellas llegan a la mañana como para la entrega de los Grammys. ¡Matías! Y digo, ¡oh! Andan enjolladas. La Kardashian es una monja de clausura al lado de ella. Y lleva a sus 3 nenes rubios a danza, a judo, a pintura, a esperanto, a foniatra, al dentista, a soccer, a natación. Y además de prepararle su plato favorito a su amado esposo, que es otro gringo rubio salido de una película, le queda tiempo para hacer un TikTok, ir al gimnasio, publicar estado de Instagram con reflexiones bíblicas profundas. Son de esas que se comen una vaca entera y no engordan, son endemoniadamente flacas. Tampoco sudan, no se destiñen, no se le ven las raíces ni las canas, no tiene bigote, es increíble. ¿Y a ti? Olviden lo del bigote. No hablaré de eso hoy. Despiertas a tus hijos antes de que sea de día. Todavía es de noche, les preparas el desayuno, los vistes, salen a la escuela, uno te vomita. Luego vas al trabajo, si es que trabajo para poder alimentar tu familia o te quedas en casa para criar otros pequeños que no se saben limpiar por sí mismos. Realizas 1 millón de tareas domésticas, sé que multiplican como duende las tareas domésticas. Desarticulas 48 peleas familiares. Disciplinas 230 veces al día porque tu esposo jamás se involucra, vive cansado. Nadie le ha vuelto a escuchar su voz desde que dijo sí quiero en el altar. No volvió a hablar. Es un holograma que se sienta ahí. Como si fuera poco. Estás pendiente de todos los plazos que hay que hacer para pagar. Haces las compras, limpias la casa, ayudas a tus hijos con las tareas de matemática, física y biología que ni te acuerdas de cuando tú estudiaste, pero tuviste que aprender para enseñarles, sirves la cena, supervisas la hora de acostarse, diriges el maratón del baño, los metes en la cama bajo amenaza, sacabas la infinita recorrida y recogida de cachivaches y desparramadas por todas partes y cosas. Tu marido te dice que no encuentra el control remoto. Cuando sales del baño serpenteando así como una zombie, buscando la cama, tu esposo te espera con unos espantosos calzones y se quiere poner cariñoso. Y cuando estás por dormir, exhausta, ya no das más, miras el celular para poner la hora para mañana despertarte, se te da por ver el Instagram de la rubia escuálida, que con su perfecta hilera de dientes de piano y su color bronceado en pleno invierno, muy fresa, publica en su Instagram, hola, mi reina, ¿ya sabes cuál es tu llamado? Que alguien le diga a esta rubia desgraciada que si lo que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad. No es verdad, no funciona. No funciona. Y lo peor es la culpa que viene cuando sientes que no tienes un llamado más espiritual o una vida más devocional. Pasa con varones y con mujeres. Porque medimos nuestra actuación contra un evangelio adaptado a nuestra cultura hedonista. Y no damos nunca la talla. Nos pasamos la vida preguntándonos cuándo vamos a hacer algo trascendente para Dios. Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Una vida normal que suplica que la vivamos, que la disfrutemos, que la aplaudamos, que la celebremos.
Entonces tenemos que encuadrar nuestra vida, como dijo el sabio Salomón, en etapas, en temporadas. Si tienes hijos menores de 5 años, no hay forma de irte a orar a la montaña, 40 días de ayuno, o cosas que harías si no tendrías hijos o si fueran mayores de 18. Por ahora te gobierna un diminuto ejército que tú misma creaste, tú mismo creaste. Y las cosas son así, por el momento, es una etapa. Si tienes niños en edad escolar, tu llamado es, o sientes como que fuera manejar un Uber. Tu vida semanal se divide en, llevo al nene a las 8, recuerdo que hoy sale a la 1, llevo al otro nene a las 8:30, tengo reunión de padres a las 2, llevo a los 2 a la tutoría a las 5, los recojo a las 6 y ahora que es de noche me olvidé que uno de mis hijos me está esperando en la puerta de la escuela desde las 3 de la tarde. Si es que te toca tener auto. ¿Qué exige de ti esta etapa? ¿Qué exige de mí? Entonces Dios es el único que puede ayudarnos a transitar las temporadas, estos campos minados de esta temporada, que a veces la maldecimos, la subestimamos, uy, si no tuviera hijos podría servir al Señor. Tu principal llamado es crear hombres y mujeres fuertes con los niños que se te fueron asignados. Ese es tu llamado más importante. Dios no te va a mandar a las naciones si no preparas esos niños. Agradezco el llamado de mi mamá, que dentro de todas sus limitaciones, ella tenía la asignación de preparar un hombrecito que después iba a inspirar a multitudes. ¿Qué sabía mi mamá que yo me iba a dedicar? Pero ¿y si mi mamá hubiese querido decir yo voy a las naciones? No. Aunque no se inventaron las redes, yo tengo que preparar consejitos para decirle a otras mujeres que se empoderen. ¿Y si el empoderamiento de ella era criarme a mí? Que vaya que lo fue. Darme valores, convicciones, obligarme a leer con voracidad. ¡Lea! ¡Está aburrido! ¡Lea! Y mejor que lea, porque en 2 horas le voy a tomar un resumen del libro. Y me hacía leer. Lea este, que es maravilloso, solo leí. Después me enteré que la vieja era una timadora, ella no había leído casi nada. Pero el llamado es para todos. A la mamá que está en casa con ese montón de pequeños, puedes disfrutar de tu llamado ahora mismo. Tu llamado es para hoy. Dios te hace digna, dice Pablo. A medida que deseas el bien para tus hijos, suples sus necesidades, los alimentas, estás pendiente de sus pequeñas almas. No hay llamado futuro más importante que tu estado actual. Porque tienes acceso al amor, al gozo, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la ternura, el dominio propio. ¿Sí o no? Ese es el llamado de cada cristiano. Y el Evangelio se demuestra perfectamente por medio de la labor cotidiana de ser padre. Tamaña obligación, tamaño llamado. Tú dices, bueno, yo no soy padre. Si vas al trabajo todos los días y pagas las facturas, ese es tu llamado ahora. Esa es tu principal asignación. No me vengas con el cuento de que Dios me llamó a las naciones, dejas a tu mujer criando 4 críos, que también son tuyos. Quizás los críos te abrumen y siempre es más lindo que alguien te pague el viaje y 2 noches de hotel para predicar un par de noches por ahí, te lleven a cenar, pero aunque no te guste, son tus críos. Y aunque te guste jugar a ser el apóstol de las naciones, tu llamado esencial son esos hijos que estoy seguro que te gustó hacer. No nacieron solo así. Se puso los calzones sexy y buscó a la pobre que no podía más. Entonces ahora él siente el llamado. Es posible que tu profesión capaz que no implique algo que sea espiritual. Pero eso no significa que no camines en tu llamado. Tu forma de hablarle a tus compañeros es tu llamado. A tus empleados. Tu manera de trabajar con diligencia, que llegas siempre temprano y vas marcando testimonio, ese es tu llamado. Cuidar el testimonio no es cuidar lo que ponemos en las redes. Cuidado, porque eso también es cultural. Yo pongo muchas fotos de mi familia y mis hijos en las redes para cuidar el testimonio. El testimonio se cuida solo. El testimonio se tiene o no se tiene, no se lo cuidan las redes. No se alardean las redes. El testimonio no hay que cuidarlo. Si el testimonio es real, se ve en la puntualidad, en tu manera de ser. Entonces hay que salir a veces de esa olla a presión autoimpuesta del llamado y comenzar a considerar nuestros dones.
Porque el llamado parece la descripción de un empleo. Yo tuve el llamado a servir. Pero los dones son exactamente como Dios nos diseñó. Y nuestros dones no son para usar dentro de un edificio. ¿Qué don están usando ahora, además de escuchar? Nuestros dones son para ser usados en la vida real. Si no fuese así, Shakira de Nijanga, entonces tampoco podría usarlo porque allá no hay edificios. Y si no sirve el evangelio para Shakira, tampoco sirve para nosotros, ¿no es verdad? Entonces, ¿tu don cuál es? La oración. Sí, pero acá no hay reunión de oración. Sí, pero puedes usarlo cualquier jueves en el silencio de las primeras horas de la mañana y orar por tu pastor, orar por la iglesia, orar por tus seres queridos, ahí en el closet, metida en el baño, tirada, orando. O Dios va a escuchar más porque estás acá. Dios no va a decir, bueno, tu oración es dentro del edificio, te voy a escuchar más. ¿Tu don es de la enseñanza? Bueno, es parecido a una clase, pero también podría ser que enseñes a través de una comida, a través de un email, en tu propia casa. ¿Tu capacidad especial es de alentar? Ese don, señores, se necesita en todas partes. En la puerta del colegio, el vecino, el que recoge la basura, el cartero, para cada persona. Es el don de alentar. Y ese llamado está en todas partes, es materia prima para usarlo en cualquier lugar. Esto sí tiene mucho sentido para nuestra Shakira de Nijanga. Tus dones tienen un lugar ahora mismo, en el trabajo que tienes, en esta etapa de la vida, en esta temporada, con las personas que te rodean. Dios no te va a dar algo más grande si no eres fiel en esas pequeñas cosas. Entonces el llamado no es algo grande, algo ampuloso, famoso. Rara vez es la forma en que Dios llama a alguien. El llamado verdadero aparece en silencio, en forma subversiva, casi invisible. Y esto de malentender el llamado también complica a los pastores y a los líderes, nos complica mucho. Porque por muchos años los líderes pensamos que también llamado es hacer todo para la gente dentro de un edificio. Mi llamado es hacer pastor y tengo que pastorear todo dentro del edificio. Y con toda seguridad, esa no era la iglesia que Jesús pretendía. Si no, él hubiese dicho a los discípulos que en vez de ir a las naciones, vayan y se hagan agentes de bienes raíces para comprar templos. Compren sinagogas, pongamos sucursales. Jesús nunca tuvo en mente McDonald's. Y esto va construyendo nuestra mente una cultura consumista, donde la responsabilidad espiritual de la iglesia se transfiere a los pastores. Y esa es la receta para el desastre. Si ustedes vienen acá para que yo les pase mi unción o mi santidad o les diga cuatro pasos para ser más espiritual, estamos todos perdidos. Cuando le decimos a la gente, vengan el domingo a adorar, el lunes al ensayo, el martes a la oración, el miércoles a la reunión de mujeres, el jueves a la reunión de caballeros, el viernes a la de los jóvenes y el sábado a la de los líderes, es frustrante, porque intencionalmente o no desarrollamos una cultura que el discipulado se mide por la asistencia. Si la gente siente que no viene, se le dice que no ama la iglesia. O lo que es peor, que no tiene el llamado, por eso no viene. Y otra vez, si lo que predicamos no es cierto para Shakira de Nijanga, entonces no es verdad, porque ella no puede darse el lujo de ir a ningún edificio porque tiene dos bebés que criar. Y cuando la gente se empieza a quemar por las actividades y deja de asistir, los líderes por años llamamos a la gente. Pregunta al pastor qué pasa porque no te vimos el miércoles. No queremos que te enfríes. Y uno dice, me metí en la mafia y no me di cuenta. Si no viene, te vamos a tener que suspender. De la iglesia, no, de una cuerda. Y los pastores frustrados pensamos, esta gente es muy dura. A mí muchos pastores me han dicho, qué gente dura, programo un montón de actividades y no vienen. ¿Qué más quieren de mí? Y la gente de la iglesia piensa, ¿qué más quiere el pastor de nosotros? Nos pide que vayamos todos los días, yo tengo una vida. Y todo eso ocurre porque nunca entendimos el llamado. Pensamos que llamado a servir es llenar la agenda. Hay gente que se va de River porque dice, ahí yo no puedo servir, ahí yo no puedo fluir en mi llamado. Si tienes, yo te voy a decir así, mira, esto es algo que entendí que a mí me partió la cabeza. Si tienes un niño de 10 años, pregúntales cuántos niños querrían venir a su cumpleaños
si no sirvieras ni comida, ni juegos, ni pastel siquiera. Que vayan los niños que aman a tu hijo. Que vengan con su regalo a pasar tiempo con él. Nada de juegos o comida, nada. Ni chisito, ni maní, nada. Y luego pregúntele a tu niño cuántos vendrían si hay comida, videojuegos, un toro mecánico, un jumping y dulces sin límite. Vienen de otros barrios y de otros colegios. Así que supongamos que armas un gran reventón y llevas toda la escuela de tu hijo para que se divierta en el cumpleaños. Imagina que durante la fiesta te acercas a tu hijo y le dices, ¡ah, cómo te aman los niños! ¡Mira el éxito! ¡Todo lo que querían estar con vos! ¿Creería tu hijo que todos están ahí porque lo aman y quieren pasar tiempo con él? Si algunos entraron y no lo miraron. ¿No es eso en esencia lo que hacemos con Dios? Hemos aprendido que podemos llenar la iglesia si hacemos reuniones divertidas para jóvenes, noches de pupusa, festival del burrito, reuniones para solteros con ganas de engancharse. Y después decimos, mirá Dios, cuánta gente vino que te ama y quiere estar contigo. ¡No, vienen a buscar novia! ¿En verdad creemos que Dios se va a tragar que lo aman? Si solamente dijéramos, nos vamos a reunir para orar y de acá salimos a predicar al barrio, ahí Dios sabría qué gente lo ama. Pero lo hacemos con buenos motivos. Los pastores inventamos actividades durante años porque lo único que queremos es que la gente venga a su fiesta. ¿Pero es lo que querría Jesús? Insisto, si Dios lo hiciera a su manera, ¿le gustaría que las iglesias estén llenas de actividades? Si Él dijo vayan, nunca dijo que vengan. ¿Desearía Él que fuera la razón por la cual la gente asiste, aunque eso representara menos gente? En el libro de Malaquías, la palabra dice que un día el pueblo se aburrió de adorar. Y la respuesta de Dios fue hostil. Cuando el profeta Malaquías hizo un llamado al pueblo a recobrar la pasión, la devoción, la verdadera adoración, el Señor respondió fastidiado, «¡Habéis dicho qué fastidio es ir a mi casa!» Dios lo escuchó. «Me despreciáis», dice Jehová de los ejércitos. Trajiste de ofrenda lo robado, lo cojo, lo enfermo. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Malaquías 1:13. No veían el adorar como un privilegio, sino como una obligación. ¡Ay, otra vez ir a la iglesia! Y Dios estaba ofendido y prefería que se cierre el lugar. Dijo, ojalá hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas de mi altar para que no entraran en vano. No me complazco ni de vuestra mano, ni de vuestra adoración, ni de vuestra ofrenda. Malaquías 1:10. Ojalá alguien cerrara las puertas de mi altar para que no entraran en vano. Cuarentena, cierren los templos. ¿Te suena? Cuando el Señor ve los templos llenos, porque hay cuidado de niños, porque acá te dan café, porque acá estacionas más rápido, porque acá hay mejor música, ¿creen que de verdad Él dice, bueno, por lo menos los tengo adentro de la iglesia? Ojalá cerraran los templos de una buena vez para que me busquen en espíritu y en verdad. En la casa, en el closet, en el baño, donde sea, pero que me busquen a mí. ¿Sí? Por eso yo creo que Dios permite, entre otras muchas cosas, la pandemia, para que mucha gente asuma la propia responsabilidad de su desarrollo espiritual. Y para que los pastores, que somos más torpes, entendiéramos que no somos redentores de nadie y que no podemos hacer dependiente a la gente. Convertirle pequeñas piedritas en pan para que vengan a buscar otra piedrita el domingo que viene. No, hay que enseñarles a ir al pan de vida. Y los pocos que entendimos lo que sucedió durante el 2020, los pocos que entendimos, porque yo creo que muchos ministros pensaron, se terminó la pandemia, vuelvo a todo lo de antes, las células, las reuniones, y meto reuniones todos los días y el que no viene lo persigo. Los pocos que entendimos, estamos a favor de menos actividades dentro y validamos más el servicio no tradicional durante la semana, las vidas con propósito. Aquí, quien quiere servir, no le damos un micrófono, ustedes lo saben, acá no desfila gente con el micrófono, ni mi familia, ni mis amigos, ni los pastores. Le damos el micrófono un ratito para que dé un anuncio para que no se ofenda. No sabemos si se ofende, se ofende. Yo tengo síndrome de Asperger, me importa un cuerno. Lo enviamos a las calles. Por eso tienes que decidir cuando vienes a River si quieres servir o si quieres que te vean servir, que es distinto.
Porque hay gente que no quiere servir, quiere que lo vean servir. Porque servir puede servir en un montón de cosas. Pero para eso los líderes tenemos que reconocer que somos humanos. Todos los que estamos aquí, me incluye más que nadie, nos preocupamos por las mismas cosas, de verdad. Todos los matrimonios enfrentan los mismos desafíos, los padres se sienten preocupados por sus hijos, todos nos enfrentamos a tentaciones abrumadoras, a todos nos han herido, a todos nos cuesta trabajo perdonar. No me viene a la mente ni un solo problema que sea exclusiva de las ovejas sin llamado. Este problema es tuyo porque no tienes llamado y eres oveja. Cuando deje de ser parte del ovejerío, no tendrás este problema. No, somos humanos y nos cuesta admitirlo. Nos asusta ser transparentes. Y yo entiendo, porque no todas las congregaciones son sólidas y seguras para tener un líder sincero. Algunas iglesias prefieren la ilusión de tener un superhéroe de Marvel predicando, porque apoyarse en la humanidad de un pastor es difícil y es incómodo. Siempre es mejor que el tipo salga acá y te diga: yo estuve 40 días orando antes de esta palabra. Y te hace sentir que bajó de un carro de fuego. Vos sos un miserable que está ahí, que en cualquier momento te va al infierno, pero a lo mejor te zafo. Mira, cuando yo era chico, cuando era nene, yo pensaba que mis padres lo sabían todo, porque eran padres. Yo no tenía claro cómo se había transferido esa información sobre todas las cosas, pero ellos sabían todo. Siempre me parecieron muy viejos y paternales y yo creía que estaban completamente seguros de nuestro mundo. ¿Cuáles eran sus vidas reales? Nunca supe. Nunca supe cómo mis padres fueron como matrimonio, como hijo. Yo siempre pensé que existieron para ser mis padres. Cuando me di cuenta que mis padres tenían entre 20 y 30 años cuando se casaron y nos criaron, me espanté. Eran unos nenes, no sabían un cuerno. No estaban seguros de nada. ¿Cómo lo sé? Porque tuve 20, tuve 30 y no sabía nada. Y yo sé lo que es estar cansado de ser padre y querer escapar a la casa de tu propio padre o mamá a llorar. Nuestros hijos no saben que somos personas de verdad. Algún día lo van a descubrir. Pero pienso que muchas personas de la iglesia se sienten así con respecto a sus pastores. Los perciben como expertos en todo, súper especiales. Están predicando porque se supone que son mejor que el resto. Sospechamos que están seguros de todo. Aparte, los pastores, ¿para qué existen? Para pastorearnos. No tienen vida, pastorean. Y así como los niños piensan que los padres no son personas humanas, suponemos que los pastores tampoco lo son. Son personas que están diseñadas para pastorear. Y todos, y esto se lo digo a los que miran del resto del mundo, somos terriblemente humanos. La mayoría estamos luchando, solitarios, abrumados, tristes. Combatimos los mismos pecados que ustedes, somos igual de susceptibles a las arenas movedizas de la vida. Podemos pifiarlas como maridos, como padres, como amigos, con mucha frecuencia lo hacemos. La mayoría vivimos con esa sensación crónica de no decepcionar a las personas, por eso prediqué, me gusta decepcionar, el domingo pasado. Ahora bien, es obvio que aceptamos un papel pastoral que viene con una gran responsabilidad. Le vamos a responder a Dios por el cuidado de las almas, por lo que predicamos cada domingo. El ser humano no nos exime del liderazgo humilde y diligente. A quien más se le dio, más se le pedirá. Pastorear no es un cargo que se deba aceptar a la ligera o es algo que decido hacer porque me despidieron del empleo y no sé qué hacer, así que me voy a dedicar a pastorear. Sin embargo, me pregunto, ¿por qué hay tanta expectativa depositada en simples y pequeños hombrecitos como este? Contamos con las mismas 24 horas al día, la misma capacidad básica, la misma vida fuera de la iglesia. No hay peor cosa que poner a un pastor o a un líder en un pedestal. No contribuyas en eso, porque eso ha creado monstruos, tiranos. Y cuando la iglesia se parece menos a una familia y más similar a una empresa, los líderes actúan menos como pastores y más como dictadores. Y esto pone a todos en peligro, a los líderes, a las personas, porque el maltrato espiritual prospera cuando los pastores, los líderes son intocables y las personas son desechables. Entonces, cuando alguien decide irse de la iglesia, se lo maldice, vas a salir de mi cobertura, te vas a quebrar una pierna, te van a aparecer dos suegras, se le hagan esas cosas. Porque el poder corrompe todos los entornos humanos. Y los líderes que carecen de transparencia son más susceptibles a liderar de forma abusiva.
Cuando ves gente que se autoprotege detrás de un púlpito, tiende a volverse manipuladora, controladora esa persona. Si nos sentimos infalibles el domingo por la mañana, vamos a empezar a creer que también somos infalibles de lunes a sábado. Por eso urge una nueva generación de líderes que suba aquí y diga la verdad. La vulnerabilidad es transformadora, crea más confianza, nunca menos. La gente está quebrantada, está sufriendo. Y el mensaje, si viene sin empatía, sin identificación, ¿qué hace? Profundiza la vergüenza. Te sientas ahí y dices, ah, yo soy el único que tengo problemas con mi matrimonio. Pero este, ungido de Dios, mira la familia perfecta. Tiene una esposa rubia, tres nenes rubios salidos de un comercial de cereal, todos dientes perfectos y para Navidad se visten todos de rojito al lado del árbol. ¡Merry Christmas! Entonces te sientes una basura. O dices, yo no tengo cómo pagar las cuentas y fíjate, este tipo solo habla de riqueza, de millones. Qué alivio cuando un líder, cuando un pastor confiesa su humanidad y lo expresa Santiago, Santiago 5:13 dice, están sufriendo. Ojalá hubiese dicho disimulen. Dijo, oren. ¿Se sienten bien? Canten. ¿Están enfermos? Llamen a los líderes de la iglesia, los ancianos que se reúnan a orar y les unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe los sanará, Jesús los levantará. Y si han pecado, serán perdonados, sanados por dentro y por fuera. Conviertan esto en práctica común. Confiesen sus pecados, dicen Santiago, los unos a los otros. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste un pecado? ¿Por qué decimos que la confesión le pertenece solo al catolicismo? Si acá dice, confiésense los pecados unos a los otros. Oren unos por los otros para que puedan vivir y sean sanados. Entonces, digamos la verdad como estamos. Aunque nuestro nombre esté en los carteles. Y este es el plan. Si estás sufriendo, dilo. Si estás enfermo, comunícalo. No es menos fe. Me enfermé. Si estás pecando, busca el perdón. Esta santa práctica crea comunidades sinceras, saludables. ¡Qué teología increíblemente importante! Esta sí le sirve a Shakira de Nijanga. La confesión salva al que dice la verdad y al que la recibe. Porque lo he visto. Doy un sermón emocionante y la gente se conmueve, pero predico un sermón vulnerable y la gente es libre. Dice, uy, mira, este tipo vive lo mismo que yo, o peor. Entonces tenemos que evaluar la cultura de nuestra iglesia y decidir si estamos haciendo discípulos o consumidores. ¿Y qué herramienta podemos usar? La verdad, la confesión, la humildad, la oración. No son glamorosas, pero salvan, sanan. La iglesia primitiva implicaba grandes comunidades o pequeñas, pero eran orgánicas. Se reunían en derredor de las mesas, vidas sencillas, amaban a Dios, todos tenían un trabajo secular, se congregaban para la enseñanza, para comer, para estar juntos, era tan básico y simple. Arrimaban todos el hombro, no era lujosa la iglesia de primitiva, no era entretenida, no era complicada, pero llevaba el evangelio a todo el mundo. Entonces la pregunta esta mañana o esta tarde o noche, no sé a qué horario me estás viendo. Y si liberaras a tu pastor, no solo aquí, sino ahí, donde sea que te congregues, si liberaras a tu pastor para que sea un hombre común y corriente, no puede ser, mi pastor me falló. ¿Quién te vendió que los pastores no te fallan? Y los que se hacen los súper espirituales y dicen, no puedo hablar por la unción y me agarró la chiripior, que no sé por qué digo esto, son timadores. Yo también puedo hacer eso. Y tú dices, ay, que hay unas cuantas viejas hermanas que dicen, ay, qué ungido que está, qué autoridad como transpiraba. Si lo liberaras, es un tipo común. Si liberaras a tu iglesia para que fuera una simple familia, ¿qué hay en la familia? Problemas. ¿Por qué buscar una iglesia perfecta si las familias generalmente tienen gente defectuosa? Nos tienen a nosotros, imagínate. Si liberaras tu propia vida para dedicarla a amar a Dios, bajo líderes humildes, integrados con gente común que ama a Dios, la iglesia puede ser la familia que Jesús soñaba. Y tenemos todas las herramientas para el llamado. Todos tenemos una Biblia, todos tenemos un prójimo, nuestra oración, todos tenemos al Espíritu Santo. Entonces las herramientas del reino ya son tuyas. Una mente inteligente, una mesa para cocinar, manos aptas,
la capacidad de estudiar, de aprender, un corazón lleno de Jesús, personas a las cuales amar. El reino de Dios es simple. Nosotros complicamos demasiado el camino de Jesús. Ama a Dios, ama a las personas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios con toda tu mente, corazón, fuerza, alma y al prójimo como a ti mismo. A eso se reduce la ley y los profetas. ¿Por qué la complicamos? ¿Por qué metemos 8 meses de curso de bautismo, 9 meses de membresía, seminario de 7 años y medio? Ama a Dios y ama a la gente. Lo demás son doctorados torpes que no suman en nada, no te cambian la vida. Dios engrandecerá tu nombre en otro título. Cría a tus hijos. Trata a las personas. Trata a las personas como te gustaría que te traten a ti, diría la profeta Ana María Polo. Si quieres ser grande, sé un pequeño siervo. Un reino puro vivido de manera común por gente común. Vamos a soltarnos los grilletes de la cultura religiosa. Hay que soltarla. Vean de tanto en tanto las redes y vean cuáles son las críticas que, por ejemplo, le hacen a muchos siervos o a mí. El título, que por qué la canción, que por qué subió el mundano, que por qué hiciste... Siempre son boberías superficiales, grilletes. El llamado no es un montón de actividades de iglesia, un movimiento internacional, un ministerio elaborado, seguidores en las redes, una plataforma gigante. El llamado es pequeño, invisible, humilde, semillas diminutas, perlas escondidas. Ya eres capaz, ya estás posicionado, ya eres valioso con tu vida normal, en tu calle normal, cerca de tus vecinos normales y con tu trabajo normal. El sacerdocio del creyente es real. Y como te digo siempre, quítale ese glamour de servir dentro de la iglesia, porque a las iglesias que son verdaderas entra cualquiera. Todo tipo de gente llena los santuarios y los edificios. Amables, buenos, enojados, cínicos, malos, sentenciosos, inteligentes, divertidos, quebrantados, tristes, raros, torpes, asustados, heridos, valientes, apasionados, novatos, vitalicios. Somos un grupo de personas muy humanas. Cada iglesia tiene esa gente, aunque lo disimule. Somos el desastre más completo jamás reunido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y bueno, encontrar tu pequeña tribu de fe y aprender a amarla. Si permitimos que las personas sean humanas y que Dios sea Dios, la iglesia tiene posibilidad de seguir luchando. Y si los líderes nos mostramos cada vez más auténticos, el reino va a irrumpir de todas las maneras posibles. Y entonces, solo entonces, lo que predicamos aquí, en el corazón de los Estados Unidos de América o en cualquier parte del continente, también servirá para Shakira de Nijanga. ¡Vamos, aplaude al Rey! ¡Dale un aplauso al Rey de Reyes! ¡Celebra, celebra! Si crees que Dios te habló, dale un aplauso al Rey. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Cómo te ama el Señor! ¡Cómo te ama el Señor! ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Cuántos están recibiendo esto? Díganme en amén. El Señor me mostraba hace unos días que en cuestión de en la próxima temporada, no sé si van a ser días, meses o años, en algún momento voy a dejar de predicar, tendré que hacerlo porque Dios me dará otra asignación. No sé cuál es, no la tengo clara, pero yo tuve que hacer una sanidad interior o un proceso para entender que no era que Dios me iba a jubilar, sino que el llamado es más que lo que uno hace de manera pública. Es más de lo que uno hace con un micrófono, de manera más expuesta. El llamado es esto, servir, en lo que nos toque servir. No estamos acostumbrados a eso. Note que la gente pregunta, ¿pero eres pastor o conductor de tele? Decídete, ¿eres actor o siervo? La gente le gusta encasillar. Si es pastor, vive como pastor, nace como pastor y muere como pastor porque nació para eso. La gente le cuesta entender que la verdadera iglesia, el verdadero llamado es una vida digna, que hace obras de bien y hace obras en fe en todo lo que emprendas. Y tu trabajo en el fregadero, creando los hijos, llevándolos al colegio,
haciendo en la construcción, poniendo cemento, pintando, lo que sea que hagas, de verdad. No es un consuelo de torpes, de tontos, es la verdad. Donde sea que Dios te ha puesto, ese es un llamado digno, donde todos los días dice: Señor, esta es mi asignación. Hay maestras que tienen la asignación de los hijos ajenos. Y cada día, a pesar de enseñar lo que académicamente está obligada a transmitir, se pregunta: Señor, ¿qué puedo hacer con las vidas de estos chiquitos? ¿Qué frase los va a marcar? Te lo digo como adulto, frases de maestras que ni siquiera recuerdo el rostro me marcaron, para bien o para mal. Son esas mentes fértiles que nos presta Dios. Si eres maestro, te los presta por 3 o 4 horas. Señor, estos niños, no sé quién de ellos será el Billy Graham del mañana. ¿Quién de ellos será la Catherine Kuhlman de unos años si tú no vienes antes? Y cuando estás arreglando el motor de alguien, pregúntale si acaso Dios no permitió que su motor se descompusiera para que tú, mientras lo arreglas y él está esperando, puedas hablar del estado de su corazón, porque a lo mejor no tiene con quién hablar. Y esos pequeños detallecitos. Eso, y Jesús iba saliendo y se encontró, e iba caminando y se encontró, y alguien lo alcanzó y le dijo. Noten que el ministerio de Jesús, 85% era caminando con la gente de a uno. Si no, hubiese sido cientos de sermones del Señor. Cada domingo o sábado habría predicado uno. Pero a excepción de 2 o 3, él solía estar con la gente, ese era su llamado. Y nosotros no tenemos que menospreciar esos días pequeños, esos momentos chiquititos que tenemos con nuestros hijos que no regresarán. Te lo dije un montón de veces, ojalá la vida se pudiera pausar y tu nena quedara congelada en 5 añitos mientras que sales a construir una vida, un crédito y pagar la casa, para regresar 10 años después y que siga con 5 añitos y decir: ahora sí, tenemos crédito, ahorros y puedo jugar. Se va. Y a los 15 o a los 20 ya no quiere jugar contigo. Y ese cabello que hoy ayudas a secar estará desparramado sobre la almohada de alguien más. Primero bajo un velo, el día de la boda, y después alguien, algún desgraciado, va a oler esos cabellos y te la habrás perdido. Los momentos se nos escurren porque pensamos que son seculares, que ahí no está Dios. Y Dios está allí, en el baño de espuma, a la hora de acostarse, cuando antes de dormirse, en vez de tenerlos hasta último momento conectados al celular o a Netflix o a cualquier dispositivo, los reúnes unos minutos y dice: aquí se lee la Biblia antes de dormir, un versículo aunque sea y un pequeño devocional. Los va a marcar de por vida, porque cuando estén, cuando las cosas se pongan feas allá afuera, cuando tengan 30, 40 años, no se van a acordar de la maratón de Netflix, no se van a acordar si tenían o no el último celular. Lo sé porque fui niño y soy grande. No se van a acordar si los llevaste a Disney o no. Se van a acordar si pasaste tiempo de calidad con ellos, si fuiste un ministro de ellos, si fuiste sacerdote del hogar, si tenías el llamado de criarlos. Porque no hay peor decepción para un hijo de ver que su padre es pastor y le importa un cuerno a la familia, o ver que su madre es una apóstola de las naciones y no es digna de prepararles el cereal a la hora de irse al colegio. Entonces Dios nos dio una asignación ahora, pronto, ya. Somos lo que somos porque Dios nos puso allí y no por error. No esperamos el llamado, ya lo tenemos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. Celebra, celebra, dale un aplauso si crees que Dios te ama, si crees que Dios te habló. ¡Bendito sea el Señor! Vamos, 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 celebra al Rey. El Rey está en casa hoy. ¡Aleluya! Vamos a orar todos, 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 todos. Repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Fuerte, anota mi nombre en el libro de la vida. Ahora levanta las manos, quiero orar por ti. Quiero orar por los que hoy hacen un nuevo propósito. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu pueblo, aquí en Occidente, aquí en la Unión Americana, saliendo para todo el mundo, saliendo para esas millones de gente que nos miran desde otras partes, incluso desde África. Y aquí, Señor, estamos implantando el evangelio de la iglesia primitiva, el evangelio del libro de los hechos, hombro con hombro. Y Señor, me has puesto en la
nave, me has puesto en el timón de esta nave insignia. Se supone que soy el pastor y estoy con ellos y no dejaré a nadie atrás. Se supone que estamos juntos en esto, y no porque sea mejor, sino porque luchamos con lo mismo, batallamos con lo mismo, pero tú nos das la victoria, tú nos bendices, tú nos fortaleces, tú nos das fuerzas. Yo creo en esas fuerzas sobrenaturales. Todos orando, levanta las manos y recibe ahora, porque este día Dios está confirmando el llamado. Dice el Señor: yo confirmo el llamado, yo he puesto sobre ti un llamado. Mira a tu alrededor, mira lo que te entregué, mira a los pequeños que duermen bajo tu techo, mira a tu madre, a tu padre, ellos son también tu llamado, honralos. Y yo te honraré en las naciones, dice el Señor. Honralo aunque no se lo merezcan. Honralos aunque no hayan sido los padres que soñaste tener. Y yo te voy a dar la honra de las naciones. Dice el Señor: la bendición de Abraham viene sobre ti. Engrandeceré tu nombre. Te daré favor para conmigo y para con los hombres. ¿Sabes lo que es eso? Te va a dar favor para tu clientela, favor para tus jefes, favor para tus compañeros de trabajo. Tu nombre será engrandecido. Y no importa el título, Dios dice: el llamado te sostendrá, el llamado te mantendrá. Y aquí yo te bendigo, dice el Señor. Declaro bendición, declaro prosperidad. Vamos, levanta las manos y bebe. Bebe esta gloria, esta unción. Dios ha hablado hoy. Yo bendigo a las miles de Shakiras en Nijanga, se llamen como se llamen. Y bendigo a los niños de Pakistán y de la India y de los países más pobres y tercermundistas, para que la teología sea igual, para que no sea el sueño americano lo que nos confunda, mi querido. Quizá nunca tengas una casa propia, pero es un detalle menor. Quizá tú nunca te seas rico ni millonario, o nunca termines de pagar las deudas. No es lo relevante. Lo relevante, dice Dios: yo te he puesto para que tengas tesoros en los cielos, donde allí yo tengo tu tesoro. Y donde está tu tesoro, está tu corazón. Yo creo, yo declaro, yo confieso que eso viene sobre la congregación y sobre las iglesias de todo el mundo. Padre, gracias por este tiempo. He transmitido lo que creo, me has dicho que diga. Soy libre, Señor, de esta palabra. Sea la que forme fruto, la que quede grabada en los corazones, atadas a su cuello. Soy libre de esta palabra y dejo mi responsabilidad en cada quien. Lo creo, lo declaro en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Te ama el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? Dios te bendiga, Dios te guarde, firme como talón de oso. Chau, chau, dale ese aplauso al rey, arriba. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez: oh, 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 eres bienvenido, eres amado. Una y otra vez: oh, 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 bienvenido al Rey. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome:
vamos a adorar, todo el cielo espera para celebrar. Vamos a adorar, todo el cielo espera para celebrar. Amar.